Muchas gracias, señor presidente, con los muy buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, desde las graderías, desde el canal de YouTube, a mis colegas, compañeros, compañeras, a toda la gente que está atenta a esta importante sesión. No es una sesión común y corriente, solo hay 4 sesiones durante nuestro periodo como concejales donde se elige una mesa directiva. Y no es una discusión menor. Yo quiero comenzar diciendo que yo me siento muy orgulloso de lo que nosotros hemos logrado hasta el momento en esta curul. Yo recuerdo un montón las angustias de mi mamá porque yo me iba a meter en la política. Y ella me decía, ¿usted por qué se mete en eso? Eso es un mundo muy difícil, eso es un mundo que está lleno de ataques personales, eso es un mundo donde a uno le tratan siempre de buscar el precio y demás asuntos. Y yo hoy puedo mirar a mi mamá a los ojos, siendo mi mamá una persona que piensa muy distinto a mí, definitivamente, en términos de política. Y la puedo mirar a los ojos y le puedo decir, mamá, a mí no me han encontrado el precio y no me lo van a encontrar. Yo le puedo decir a mi mamá, mamá, yo siempre he actuado con rectitud de intención, con el interés de pensar siempre en qué es lo mejor para la sociedad. Yo le puedo decir hoy a mi mamá que yo me siento muy orgulloso de lo que hasta el momento hemos logrado. Estamos en medio de una elección bien caliente y bien difícil, donde los ánimos están bastante caldeados. Nos hemos dicho muchas cosas en este recinto. Muchas cosas nos hemos dicho. Antes de llegar a esta sesión, se rumoraba que había puestos en la Contraloría discutiéndose sobre la mesa para ganar votos de otros compañeros y compañeras. Y yo les quiero decir una cosa, si eso es verdad, pues en qué aprietos hemos metido a esas personas, porque les ha tocado ceder. Les ha tocado entregar burocracia. Los hemos puesto en una situación que yo no recuerdo antes que se haya visto en el Consejo de Medellín, donde un alcalde esté a punto de perder la mesa directiva para controlar la agenda política de la ciudad. Y eso no es un asunto menor, porque hacer oposición, porque hacer control político, compañeros y compañeras, no es una labor fácil, no es una labor sencilla. Se requiere de valentía. Valentía que me ha costado mucho conseguir. Valentía que me ha costado mi tranquilidad. Valentía que me ha costado la imposibilidad de dormir en muchas ocasiones. Pero yo me siento orgulloso, yo me siento orgulloso. Uno quitarle puestos en la Contraloría a un concejal porque está asustado, porque puede perder una elección. No recuerdo que eso haya ocurrido antes. No recuerdo que eso haya ocurrido antes. Y todas las personas que hemos luchado contra la corrupción, tenemos que estar muy orgullosas de eso. Tenemos que estar muy orgullosas de eso. El primer año, cuando yo hacía parte de la coalición de gobierno, en la cual duré, no sé, tal vez 6 días, porque mi primer desacuerdo fue la elección de contralor, yo manifestaba que la Contraloría no podía ser la bolsa de empleo de los concejales y de las concejalas. Yo manifestaba que la Contraloría no podía ser un escenario para hacer transacciones. Yo manifestaba que la Contraloría tenía que ser un organismo de control independiente, que tuviera verdaderos dientes. Y les voy a dar un ejemplo de por qué esto es importante. Nosotros hemos presentado innumerables denuncias a los organismos de control. Innumerables, con pruebas
contundentes de que hay corrupción. La Contraloría de Medellín ha brillado por su ausencia y por su silencio. Cuando nosotros denunciamos la corrupción en el escándalo de la chatarrización, tuvo que el representante a la Cámara, Daniel Carvalho, solicitar ante la plenaria de la Cámara de Representantes que fuera la Contraloría General de la Nación la que asumiera el control preferente de la investigación. En menos de un mes, la Contraloría General de la República ordenó la intervención de ese contrato. ¿Qué pasó que la Contraloría de Medellín no vio lo que sí vio la Contraloría General de la República? Entonces hoy no estamos en una discusión cualquiera, colegas. Ya todas las personas que estamos acá sabemos qué vamos a hacer y cómo queremos votar. Pero esta no es una discusión más. No, esta no es una discusión más. Este es un debate donde está en juego, independientemente de que uno pueda o no tener la razón en muchos debates. Pero este es un debate donde está en juego la ética, donde está en juego el mensaje que le queremos enviar a la ciudadanía. Queremos que el Consejo de Medellín siga siendo un apéndice de la administración de Daniel Quintero, o queremos que el Consejo de Medellín sea, de una vez por todas, como debería ser la Contraloría, como debería ser la Personería, como debería ser la Fiscalía, como debería ser la Procuraduría, un organismo independiente que efectivamente ejerza control. Y entonces, y discúlpeme, señor presidente, que me esté alargando en mi intervención, pero me parece necesario esta oportunidad para hacer un par de claridades. Quiero hablar de Simón Pérez. En el año 2017 yo fui representante estudiantil al Consejo Directivo de la Universidad de AFIT. Tuve la oportunidad y el privilegio de ser elegido por más de 2.000 estudiantes en ese momento. Y a la misma vez que yo fui elegido, Simón Pérez fue elegido como representante al Consejo Académico de la Universidad. Y tuvimos la oportunidad de trabajar juntos por el bienestar de los estudiantes. Y tuvimos además la oportunidad de construir, junto con otros representantes de universidades públicas y privadas y instituciones de educación superior, un movimiento estudiantil sólido que se movilizó en defensa del proceso de paz. Un movimiento estudiantil democrático que creó la ACRES, que más adelante lograría que el gobierno de Iván Duque se sentara en la mesa con los estudiantes y negociara 5.8 billones de pesos para la educación superior. Entonces yo conozco a Simón Pérez. Lo conozco desde mucho antes de que cualquiera de nosotros dos estuviera aspirando a una elección popular. Conozco de su rigurosidad. Conozco de su capacidad de trabajo. Conozco de su ponderación. Conozco su sensatez, conozco su inteligencia, conozco su capacidad para trabajar en equipo, conozco su interés para poner lo colectivo por encima de lo individual. Y yo me siento muy orgulloso hoy de poder manifestarle a Simón, yo quiero votar hoy por usted. Yo quiero hoy darle mi voto de confianza, y no es un voto común y corriente. Este no es un discurso más pasajero que me estoy echando como concejal. He dado varios discursos como concejal. Pero hoy el discurso tiene una carga emotiva especial, porque hoy yo no estoy votando solamente por una mesa directiva, yo hoy estoy votando por un compañero de lucha. Yo hoy estoy votando por una persona con la que me movilicé en las calles en contra del mal gobierno de Iván Duque. Yo hoy estoy votando por una persona por la que me movilicé en las calles en defensa de la paz de este país. Yo hoy estoy votando por una persona con la que me movilicé en defensa de la educación superior. No es un voto más. Y entonces esta no es una elección más. Esta no es una elección cualquiera. Esta es una elección donde se van a definir muchas cosas importantes. La próxima mesa directiva del Consejo de Medellín va a tener que liderar la elección del concurso de personería.
del personero que va a tener el próximo alcalde. Mucho se habla sobre la manera en la que las corporaciones públicas influyen en las elecciones de organismos de control. Necesitamos una personería que defienda los derechos humanos. Necesitamos una personería que sancione disciplinariamente a los corruptos. Necesitamos una personería con absoluta independencia del consejo y del alcalde o alcaldesa que gane, sea quien sea. Uribista, petrista, quinterista, de centro, lo que sea. Necesitamos una personería intachable. Intachable. Intachable necesitamos. Y yo estoy convencido de que Simón, que ayudó a construir el Centro de Integridad Académica de la Universidad de AFIT, va a ayudar a que el proceso de elección de personeros sea un proceso rodeado por la integridad ética, moral, que necesita un concurso de estos. Y estoy convencido de que el Consejo de Medellín tiene que ser un contrapoder. Sea quien sea el alcalde de turno, sea quien sea, esto no es una discusión sobre Daniel Quintero, esto no es una discusión personal. El Consejo de Medellín tiene que ser un contrapoder al alcalde de turno. Tiene que ser una corporación que efectivamente ejerza el control político. Y yo quiero decir algunas cosas que me hacen también votar por Simón Pérez. El año antepasado, cuando voté por Jaime Cuartas a la presidencia del Consejo, nunca me esperé que varios de mis debates terminaran engavetados. No se hicieron. Esta vez no voté por el actual presidente Lucas Cañas. Dos debates de control político en los cuales soy primera bancada nunca se pudieron agendar, desafortunadamente. El debate sobre la Ciudadela Nuevo Occidente y el debate sobre las cuotas corbatas que hay al interior del DAGRED. Además, no se pudo llevar a cabo el debate a empresas varias, una problemática que hoy toda la ciudad está diciendo que es urgente, las basuras, del cual soy segunda bancada y nunca se pudo agendar. Tampoco se pudo agendar el debate de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres en la ciudad que propuso la concejala Dora Saldarriaga. No se pudo agendar, desafortunadamente parece que nunca hubo espacio en la agenda para que esto se discutiera, del cual yo también era tercera bancada. Muchos debates en los que supuestamente yo tenía participación no se agendaron este año en la corporación. Y en cambio sí tuvimos varios días en los que las sesiones eran proposiciones y varios. Veníamos, cobrábamos un sueldo o unos honorarios de más de 500 mil pesos por esa sesión y solamente se votaban unas cuantas proposiciones y nos íbamos. Yo estoy absolutamente convencido de que en una presidencia de Simón Pérez eso no va a pasar. Yo estoy absolutamente convencido de que cuando Simón sea presidente, si es que lo logramos, y si lo logramos sería una gran gesta, y tendríamos que sentirnos muy orgullosos de que por primera vez en la historia un alcalde no pone presidente, nunca, nunca se nos archivaría un debate de desaparición de niñas. ¿Cuántos minutos más necesita? Un minuto entonces, concejal Daniel, porque estamos ya en el proceso de elección. Yo estoy seguro de que si el concejal Simón Pérez es presidente, nunca se nos va a archivar o a engavetar un debate sobre violencia contra las niñas o las mujeres. Yo estoy seguro de que nunca, bajo una presidencia de Simón Pérez, se nos va a engavetar un debate sobre un escándalo de corrupción como lo que está pasando al interior del DAGRED, mientras los más pobres sufren las consecuencias de la crisis climática y ecológica. Yo estoy seguro de que si Simón Pérez es presidente de esta corporación, este recinto se va a llenar de dignidad. Y por primera vez vamos a tener un presidente alternativo, demócrata, progresista,
liberal que va a defender, la democracia y que va a luchar contra la corrupción y que va a hacer que el Consejo de Medellín sea efectivamente un contrapoder, sea quien sea el alcalde. Gracias, presidente. Simón, cuente con mi voto.